Hola gente, ¿alguna vez algún héroe se te hizo difícil de manejar? ¿O quizás viste a alguien que lo maneja súper bien y pensaste que tú no tienes las manos suficientes para sacarle provecho? Déjame decirte que no hay héroe imposible de aprender. Y déjame recordarte que no es lo que aprendes, sino cómo lo aprendes. En mi caso fue Lancelot. Trataba de jugarlo como lo veía en los shorts de TikTok o en YouTube. Pero déjame decirte que tratar de hacer lo mismo no te ayudará en nada. Pero créeme que hay diferentes maneras de aprender a usar un héroe correctamente. En estos momentos, Lancelot está súper fuerte en el meta, así que déjame enseñarte cómo sacarle el mayor provecho. Lamentablemente, no te voy a enseñar las habilidades, ya que para eso puedes ir a leer el héroe. ¡No mames! Pero sí o sí, te voy a enseñar cómo poder manejar al héroe muy fácilmente. Y disculpen la voz, los cambios de clima siempre me matan. Welcome to Mobile Legends. Lancelot es muy bueno asegurando los objetivos con la segunda habilidad y la retribución al mismo tiempo, así que no es mala idea ir a pelear los objetivos aún así el rival esté esperando. Bueno, bienvenidos a Mobile Legends. Después de haberle dejado la kill a Melissa, creo que no es necesario ir a su línea por un tiempo. Concentrémonos en la tortuga y esperar para robar... asegurar kills para el equipo. Trata de siempre tener la costumbre de usar la segunda habilidad y la retribución al mismo tiempo. Evita que te roben los objetivos y te ayuda a asegurarlos mucho más rápido. Ya van casi 3 minutos de partida y creo que es el momento de ir por las kills. Después de haber pasado vergüenza, llegó el momento de jugar serios. No te desanimes si fallas una, dos o, como en mi caso, 3 habilidades. Todo está en la práctica y cómo te vas adaptando en la partida. No serás bueno de la noche a la mañana, pero a la larga irás notando cambios. Pudimos matar al tirador, pero terminamos perdiendo ROM, mago y línea de experiencia en la otra línea. No es un intercambio muy bueno que digamos, pero mientras yo no muera y mi tirador se fedee, me sirve. Kadita está en una excelente posición para hacer la tortuga. Se ve que es una persona que sí sabe jugar. Intentaré asegurar la kill con mi ulti. En el aire. Ya decía yo, muy rápido para poner ese tipo de música en el video. Retomemos la compostura, tranquilicémonos y empecemos de cero. Al parecer mi equipo le está pasando mal. No me queda de otra que prestarle la cuenta a un
arriesgarnos un poco más, ya que jugar muy a lo seguro a veces no da resultados. En ese lapsus de estrés y cáncer visual pudimos darle la vuelta a la partida, pero una vez más, no nos podemos dar el lujo de morir, ya que de lo contrario mi equipo no tendrá cómo defender. Es mejor volver a jugar a lo seguro una vez más y no tratar de ser el héroe en la partida. Novaria acaba de lanzar su segunda habilidad, esa es su única manera de escape, así que toca ir por ella. Reconocer las habilidades de los héroes rivales es muy importante, vayas el rol que vayas, eso aumentará tus kills y disminuirá tus muertes. Miren a quién tenemos acá, la kill más fácil que me ha tocado en esta temporada. Ni me pregunten cómo, pero ni yo supe en ese momento. En fin, Nerf Show. Al parecer, cada vez que me separo de mis aliados, mueren de 3 en 3. Trataremos de estar con ellos, ya que al parecer soy yo contra el mundo. ¡Hadouken! Ahora, mi pequeño saltamontes, déjame explicarte cómo usar a Lancelot. Todo el mundo sabe que la primera habilidad es lo más importante y quizás has visto en TikTok o en YouTube que ellos van en diagonal. Déjame decirte que eso es puro show, ya que lo que debes hacer es ir recto o un poco en diagonal. La meta es pasar por encima del rival, no importa la manera, siempre y cuando llegues al rival. Y quizás esa sea la razón por la que sientes difícil de jugar a Lancelot. Trata de practicar, ya que la práctica hace al maestro. Hadouken!
No te lo voy a negar, Lancelot está muy entretenido de jugar, sobre todo si te acostumbras a la primera habilidad. Lleva un poco de tiempo, pero sí vale la pena. Una vez más, gracias y nos vemos. ¡Victory!